Chef. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, patricios. Buenas noches, me da mucho gusto. Una vez más, se comprueba la calidad. Bienvenidos al equipo número uno en México, pese a quien le pese, Patrick Miller. Gracias, una vez más, antes de seguir adelante, quiero agradecerles a todos ustedes el haber apoyado este evento, en el cual me da mucho gusto ver. Yo llegué desde las 8 de la noche para ver a las viejas caras, a los viejos patricios. ¿Dónde están los patricios? La verdad, me dio mucho, muchísimo gusto ver a toda esa generación de los 80s, 82, 83, 84 y la más inolvidable, 1986. Ahí iniciamos el grito que revolucionó el mundo discotec. ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! Eso es todo. Desgraciadamente el chavo que apostó conmigo la cabellera, ¿dónde están los industriales? ¡No se oye! La verdad, para eso me gustan los industriales. Solamente me queda decirles que el High Energy, la música discotec, vive y seguirá viviendo porque hay mucha gente que la respaldamos. Si no estás, un momentito, si no está el chavo con el cual yo aposté, lo espero el sábado, no hay ningún problema, esta es su casa, lo espero con toda la banda de los industriales si gustan, pero esta noche confirmamos lo de siempre, el High Energy no ha muerto. Bueno, cambiando un poquito de tema, estuve escuchando toda la generación de música en la cual un servidor nació, en la cual nacimos y venimos a llegar aquí al mejor sonido en México, Patrick Miller. Y en esta noche, a petición de algunos amigos, queremos en esta noche recordar a un inolvidable como lo es y lo fue el señor Divine. También en esta noche quiero recordar a uno de los grandes iniciadores del High Energy. Para mí fue el padre del High Energy como lo fue Bobby Orlando. Y no podía faltar también toda la música del señor Bobby Orlando, interpretada por Taps, por The Flirts, por todos aquellos, Tony Caso, Xavi Rayas, My Marine, Sylvester. Y no podía faltar tampoco Fred Ventura. Y si alguien escapa a mi memoria, también no se les olvide Patrick Hernández. Y hablando de grupos, el supergrupo Lime. Otro de los grandes, el supergrupo Tabárez. Y no podemos olvidar a los rockeros Bananarama, New Order y, la verdad, grandes estrellas en video, música pop, Madonna, Michael Jackson. Y, la verdad, esta noche sería interminable para hablar de todas las estrellas del High Energy, pero, la verdad, siempre lo hemos dicho, respetamos a toda la gente, a todos los sonidos, y en esta noche me atrevo a pedirle al señor Patrick Miller recordar las viejas noches de Polymarch. Recordar. Recordar a los grandes sonidos en México. Polymarch, Sunset, Winners. Y sin lugar a dudas,
el mejor sonido hoy por hoy. ¡Patrick Miller! A nombre del señor Patrick Miller, de todo el equipo técnico, queremos agradecerles a todos ustedes el haber apoyado a través ya de largo tiempo este equipo. Este equipo revolucionó a partir de que la gente empezó a darse cuenta del cambio, la revolución, la calidad, el profesionalismo y sin lugar a dudas la gente que se identificó noche a noche con el número uno. La verdad, no me escapa a la memoria también el apoyo incondicional del señor Moisés Katz. También al sonido Discotec, que fue uno de los grandes pioneros en traer la música Discotec a México y presentarla a través del máximo representante como lo es Patrick Miller. Pues bien, también en esta noche quiero agradecerle a todos aquellos que nos apoyaron en el Salón Forum, Zapotitlán, Santa Clara, allá en Casa Popular, a toda la gente del Distrito Federal y en especial a mi gente de Tepito. Pues bien, quiero pedirles, ¿quieren para el próximo sábado viejitas pero bonitas? Pues bien, como ustedes nos apoyaron en esta noche, el señor Patrick Miller quiere regalarles el próximo sábado México con Patrick Miller. Así que nos vemos próximo sábado. Gracias, y el high sigue siendo el número uno. Gracias, esto es Patrick Miller. Stop.
I pull up to the front door, please. Stop this car, speed ride. Leather chassis car, I'm scared. Motorcycle the madness. Girl, I need a ride.
Thank you.
large, and his life, how shall I put it, on an angle. Take a deep breath, a sip of champagne, and open your eyes. What do you see? It's rather gaudy, but it's also rather grand. And while we're waiting past your check, you'll kiss your hand. The clever gigolos, romantic wealthy matrons at La Cardo. Slightly 40 and a little bit new wave. You may be dancing with the girl who needs a shave. Well, both the riffraff and the royalty are patrons at La Cage aux Folles. A central patronition. You lose each inhibition. Oh, we know we wonder if that's the green juice. Don't make
haunted by a Chinese eye.